Tiraron balazos, ¿no? Esta fue la reacción del público de la Expo Comondú en Baja California, México, luego de que en pleno concierto del grupo Enigma Norteño se desatara una riña en lo que muchos dijeron eran balazos, cuando la agrupación interpretaba el corrido El Señor Iván, presuntamente dedicado al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, un tema que apenas en febrero pasado fue estrenado por la agrupación en sus redes sociales. El penal del altiplano, con papel y pluma en mano, escribió la carta El Chapo con un destino final. Sabemos el remitente, tenemos un nuevo jefe, y no se agüite mi gente, ya le dieron el lugar, pues la silla del Chapito la tiene el señor Iván. Pese al incidente, las autoridades rechazaron que en el evento se efectuaran disparos, pues ninguno de los detenidos tenía en su poder armas de fuego. Gente, parece que ya retomaron a las personas agresivas, así lo podemos cuidar. Digamos que la fiesta, esto no termina aquí, desgraciadamente hay personas que no tienen respeto. Por su parte, aunque la agrupación no quiso hacer comentarios al respecto, en su cuenta de Instagram aseguraron que sí se pudo y que gracias a Dios habían podido terminar el concierto con un lleno total. El cartel sigue vigente, Archibaldo quedó al frente, el pastel fue repartido, así lo pidió Guzmán. En México, Mario Bernal, Telemundo. El equipo entero y para aclaraciones con el pano hay que arreglar.